títulos que nos hemos ido enseñando y además al final revelaremos tres títulos más que no se han visto en el vídeo. Primero de todo, Ragma. Como sabéis, somos los seguidores de Ogipa Takahashi con el anime, su obra más reciente y actual, la obra de la autora de Ragma, y vamos a continuar con la edición de Ragma, donde se quedó editado en TVO. Vamos a llevar a cabo la edición integral de las mismas características de cómo la estabais disfrutando a través de DT, a partir del tomo 8. Y a partir, con una periodicidad aproximadamente trimestral, irán apareciendo los siguientes volúmenes. El dulce hogar de Chi, que todos lo conocéis de sobra. Este salón además estamos presentando a la abuela y su gato gordo, de la misma autora, que está teniendo una acogida excepcional. A todos os encantan los gatos, lo sabemos, os encanta además Chi, y os encanta el gato gordo de la abuela. Y estamos encantados de recibir el dulce hogar de Chi a partir del volumen 10, que es donde se quedó también editores de TVOs. Continuamos adelante, la colección se ha concluido en el volumen 13, la editaremos completa, obviamente. Y eso, un poco más que decir una colección que seguro que conocéis de sobrar. Yako es una de las grandes apuestas del año que viene, es obra de Akira Toriyama, que llevaba más de 10 años sin dibujar una historia nueva en manga. Además, sirve de precuela a Dragon Ball. Veréis en sus páginas finales ciertas sorpresas y ciertas historias exclusivas que no aparecían en la publicación semanal de la Shonen Jump, donde se enlaza mucho más la historia de Son Goku a como lo llegamos a ver al principio de Dragon Ball 1. Las anime pelis y anime series de Dragon Ball también van a llegar, en castellano y catalán, al igual que Yako. Empezaremos con Dragon Ball GT, con uno de las anime pelis. No es la anime serie de Dragon Ball GT, ¿de acuerdo? Tiene que ver con las películas. Y luego la que sí que llegaremos a cabo en cuanto a las series es la de Dragon Ball GT. Después de la realmente excelente e impresionante acogida que están recibiendo Battle of Gods en nuestro stand, también por el trabajo llevado a cabo por Selecta con el lanzamiento del volumen. La espada del inmortal es una obra que creemos que lleváis tiempo deseando saber cómo acaba. Entonces, por fin el año que viene lanzaremos el tomo 30, que concluye la colección, como todos sabéis, y estará disponible, esperamos, hacia mediados de año. Por descontado, seguirá el mismo formato, mismas características de cómo se estaba editando en el vídeo. Un título en el que me gustaría centrar mucho la atención es Profecía. Profecía es una de nuestras mayores apuestas de seinen del año que viene. Es un autor desconocido llamado Tetsuya Tsutsui, desconocido aquí porque no se la publicamos ahora. Es una auténtica autor de revelación de seinen. Todos aquellos que os gusten Naoki Urasawa, estamos convencidos de que Profecía os va a encantar. El autor Tetsuya Tsutsui empezó a publicar en un cómic digital en su país de origen y le empezó a publicar Francia. Fue el que vio el tirón de este hombre digital, le publicó por primera vez un manga. A partir de ahí lo capturó Square Enix y Suecia, que la han ido publicando sobre esto de obra en Japón. Nosotros nos hemos hecho con el derecho de Profecía, que es una historia en tres volúmenes, en las cuales siempre giran en torno a un tema muy habitual en la obra de Tetsuya Tsutsui, que son las redes sociales, internet, el uso indiscriminado a veces de los usuarios anónimos y los crímenes que se llevan a cabo cibernéticos, que parece que hacen que carecen de impunidad. El protagonista de Profecía es el hombre del periódico, que es el que veis en la portada. Se cubre su rostro con un papel de periódico, va con un bate por la ciudad y va ajusticiando, según él, a aquellas personas que denigran a la condición humana en general. Entonces es una historia con muchísima carga social, con muchísimo mensaje, y que creemos que puede ser de la gracia de todos vosotros, y esperamos lanzarla completa a mediados del año. Little Patents Experience, antes conocida como Tampon Senti, por muchos de vosotros, es la nueva obra de Level 5, creador de Inazuma Eleven, de la cual estamos muy contentos también de que hayan recibido el premio al mejor colombo en este salón del manga. Inazuma Eleven, como sabéis, está disponible en la normal de 10 tomos de Inazuma Eleven Go, que termina en 7 volúmenes, el séptimo sale a la venta en diciembre, y a partir de ahí ya tomamos el relevo con Little Patents Experience. Tiene este nombre tan así y simple porque es el que nos han dado desde la editorial japonesa, dado que es el nombre de marca que va a empezar a instaurarse a la que los videojuegos y la animación empiecen a llegar a toda Europa. Ya digo, tenemos muchas expectativas en esta colección, que va de niños con pequeños robots de cartón muy resistente, pasa en el futuro, sobre el año 2050 aproximadamente. Entonces hay muchas expectativas. Es una colección cerrada de 6 volúmenes, saldrá íntegra durante todo 2015 en el mismo formato que habéis visto en la comunidad. Doraemon.
que es un personaje que conocéis todos, más por la noticia de la película que se va a estrenar en breve con dobladores estrella. Tenemos Doraemon a todo color. Será una edición de 6 volúmenes, respetando el formato original japonés. Son 6 volúmenes en los cuales está todo coloreado, o a todo color, o algunas páginas a bitono, con una selección de las historias originales de Nobita, Suzuka y compañía. Una de nuestras, de nuevo, grandes apuestas. Como habéis visto, intentamos abarcar todo tipo de género, ya sea shonen clásico, seinen nuevo, desconocido, kodomo, y por descontado vamos a volver a intentarlo con el shoujo. Nos habéis reclamado durante muchísimo tiempo qué pasa con el shoujo. Siempre todos los anuncios nos hemos ido comentando que era difícil, pero que teníamos en mente algo muy obvio. El obvio, obviamente, es la secuela de Marmalade Boy, Marmalade Boy Little, que ocurre 13 años después de la original. Esta vez nos vamos a centrar en los hermanitos de los protagonistas de la edición original, aunque los protagonistas también aparecen por ahí. Y Cappuccino, que es un one shot en la línea de Peppa Pig o Che, de los que hemos ido sacando también de Watabe y Mitsurugi, para ver cómo recoge el mercado el nuevo el shoujo. Creemos que si alguien puede volver el shoujo a como fue en su día el Watabe y Mitsurugi, es de la mano de Marmalade Boy, por la gran acogida que siempre le ha dado hasta ahora y hasta ahora, y tenemos muchísimas esperanzas puestas en ella. Luego, Resident Evil es una serie que había editado desde el primer volumen, se había quedado inconclusa. Todos conocéis la saga de videojuegos de Resident Evil, porque lleva vendidos más de 60 millones de unidades en todo el mundo. Las películas han recaudado unos 900 millones a nivel mundial, y editaremos la colección completa de 5 tomos a partir de la segunda mitad del año que viene. Volveremos a empezar desde el volumen 1, porque hace mucho tiempo que se editó el anterior, y la editaremos completa en el formato original. Otra novedad interesante es Mass Tales. Así como os comentábamos al principio, Tales of Symphonia y Tales of Syria están recibiendo una muy buena acogida. Lo que nos ha impulsado, aparte de otras sorpresas de Tales que ya os iremos revelando durante el año que viene, la que ya os podemos confirmar es Tales of Legend. Ya está, si no me equivoco, eran 6 tomos, ¿verdad? Son 6 volúmenes y además es un videojuego que nunca ha llegado a nuestras tierras. Entonces es una historia completamente nueva. Se ha llegado a Estados Unidos solo, al menos que lo hayáis pillado de importación sobre el que va, pero es completamente nueva para nosotros. Es un shonen puro auténtico de fantasía que estamos encantados. Y ya para finalizar, queremos hablaros de Samu Toichi de Shotaro Ishinomori. Samu Ishinomori, como sabéis, es el autor de Hokusai o de Musashi, y es un auténtico placer y honor volver a contar con una obra suya en nuestro catálogo. Esta obra, como muchos de vosotros ya sabréis, se empezó a publicar en el 66 y acabó en el 72. Tiene ya una tradición muy larga. Esta edición será una edición Canterman de 4 volúmenes, que compila un primer documental completo, según Shogakukan misma ya nos ha dicho que es perfecta para probar qué tal funciona esta obra en nuestro mercado. Y estamos seguros que a la que veáis el diseño, el dibujo interior y tal, como ya conocéis como Shishinomori, no os cabe la duda de que era el maestro también que quería. Y con esto concluimos todo el anuncio de próximamente para el año que viene. Obviamente tenemos más sorpresitas guardadas que no podemos confirmar todavía, que ya iréis conociendo a través de nuestra web, naitacomic.com, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Twenty, Pinterest y todo lo que os ocurra, estamos ahí. Y os podremos anunciar in situ, en directo, constantemente, cualquier tipo de duda, consulta que queráis. Pero antes de dirigiros hacia las redes sociales, nos tenéis aquí, podéis preguntarnos lo que queráis, comentarnos cualquier cosa durante el ejercicio que todavía tenemos disponible. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, podéis hacernos llegar. También recordamos que en Twitter está el hashtag para que nos podáis ir preguntando cosas, no solo los que estáis aquí presentes, que tenéis la oportunidad de disfrutar del salón, sino también todos aquellos que están desde sus casas siguiendo en directo a través de los medios que están haciéndose eco del salón. Ella es Tulia Martínez, nuestra representante de comunicación, que llevará a cabo las preguntas que nos estén llegando en directo a través de nuestro Twitter, por si acaso aquí todavía sois un poco tímidos como para preguntar algo. Normalmente siempre nos habéis preguntado cosas, pero allí hay una mano, ha aparecido ella. La ha detectado por la fuerza de energía de más de 9.000 que estaba marcando. Un aplauso. Tengo dos preguntas. La primera es el banco. Sí. De acuerdo. La primera es, después de haber quedado recuperado, bueno, faltando un tomo en el caso de Inmortal, la espada inmortal y de 3 tomos en el caso de Chi,
Hay otra serie de té que también falta un tomo para terminar, que es Fujimi Yugiyami. ¿Tenéis un estudio? ¿Nos interesa? Y mi segunda pregunta es, tanto en Chi como en Montal, ¿va a mantener el precio? ¿Bajará? ¿Subirá? ¿O no se sabe? Pues los precios todavía no lo sabemos. Hemos cerrado el contrato para adquirir la licencia, pero el precio lo acabaremos de marcar durante el año que viene para ambas series. Y con respecto a Fujimi y Yugi no estamos interesados en el momento, la verdad. Lo siento. Buenas tardes. Yo quería hacer también dos preguntas. La primera es sobre los compendios de Dragon Ball. ¿Si había ya alguna pista para el número 2 o alguna novedad? Y la segunda es sobre una novela que habéis anunciado, de Jaco, de que ya te lo llaman también. En Japón salieron dos ediciones, una normal y una especial. ¿Aquí habéis trabajado ya qué edición vais a editar, si son las dos o es alguna en concreto? Con respecto a los compendios seguimos igual. Hemos seguido preguntando cada vez que hemos tenido reuniones con Suecia y comunicaciones con ellos. De momento sigue paralizado a nivel europeo. Por temas suyos, porque los compendios 2 al 4 mezclan manga y anime, y ahí se ha de meter Toei, a meter Suecia, y a Toriyama, la serie de animación, entonces es más complicado. Pero saben de nuestro interés, que estamos insistiendo, me imagino que en otros países europeos también, y les transmitimos además nuestra necesidad de tener esos tomos ya con las manos, entonces seguimos comentando. Con respecto a Yako, en Japón fueron capaces de hacer dos ediciones simultáneas, dado la magnitud, obviamente, que tiene el mercado japonés. Nosotros nos iremos como nuestra edición Toriyama, que será una Kanzenban con el tipo de formato, papel y demás de las ediciones de Dragon Ball. Gracias. Yo quería preguntar, ya que habéis traído la parte, si vais a traer más mangas de juegos de Level 5. O sea, sé que está la adaptación de Yokai Watch, hay otras mangas de la Zoma 11. Buenas tardes, primero de todo agradeceros haber recuperado a Wataru. Y después mi pregunta va sobre Doraemon, si también la vais a publicar en catalán. ¿En catalán? No, 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 solo se edita en castellano. Vale, gracias. Gracias. Hola, soy Alberto, quería preguntar qué ocurre con los Color World de One Piece. Lo tenemos en mente, ¿de acuerdo? Primero, lo que tuvimos que hacer fue con un seguimiento muy exhaustivo por parte de la revista, de cara a la calidad. Además, este año, desde el 30 aniversario de Dragon Ball, nos hemos encargado de llegar a cabo el Togashi, teniendo declaraciones de Akira Toriyama, y ahora ya podemos pasar a centrarnos en el de One Piece. Lo tenemos en mente. ¿Qué pasa con Nogami Neuro, que lleva ya un tiempo parada? Nogami Neuro. Nogami Neuro, al igual que el resto de colecciones de estos están de momento paradas porque estamos construyendo Tokiman de Gol. Tokiman hoy está siguiendo publicándose mes a mes. De hecho, ahora, durante el año que viene, seguirá publicándose mes a mes hasta concluir a finales de 2015. Seguramente para el próximo salón de manga ya podemos publicar cuál de las siguientes que tenemos ahí en estudio será la que comemos, están dentro de esto. Al mismo tiempo aprovecho para comentar cómo tenemos en nuestro stand la promoción de nuestro stand y todas las librerías, vaya, pero que está en boga la promoción de 10 títulos para que descubrir que esto ayuda muchas veces a colecciones de este estilo, como Tutor Firman, o misma que ya está concluida, pero que forma parte del mismo tipo de lanzamiento, que están a 1,95 el primer volumen, a 2,95 de Kibbe Conan, para que todo aquel que alguna vez haya sentido necesidad o curiosidad por ellas pueda lanzarse. Pero una botada ya pasó San Diego. ¿La de recuperado de solo publica en los tomos que faltan o también los anteriores? De momento empezamos donde se quedó el tiempo para mantenerla. Esto más adelante estudiaremos y ir recuperando los demás debido también a la situación de stock que hay en el mercado. Sí, hola. Yo quiero preguntar por cómo estaba funcionando Javi en el mercado y si el autor se vuelve a llamar, digamos, más común con el que ya va a salir. Ah, ¿me lo repito? Vale. ¿Qué repito? Javi. Javi y Yawara, ¿no? Más o menos. Vale. Eso es fatal. Sí, sí. El ambiente. El Javi
Gami está funcionando dentro más o menos de lo que teníamos esperado, ¿vale? Nuestra intención va a ser, ahora que hemos terminado más tiempo, centrarnos exclusivamente en Happy como recuperación de las aguas y Vinibar como la novedad. Por lo cual, tanto durante el 2015 al menos no hay intención de recuperar agua. Hola, me he preguntado si nos ha animado a sacar Tales of Legendia en vez de otros juegos que han salido en España como Tales of Legendia o Tales of Princess. Sí, quería preguntar qué os ha animado a sacar Tales of Legendia en vez de otros que han salido en España como Tales of Princess o Tales of Vesperia. Vale. Era por disponibilidad de licencia también en el manga. La licencia de Tales of en Japón está totalmente dividida en multitud de editoriales japonesas. Entonces todos ellos nos han ido ofreciendo el catálogo que tienen disponible. Hay algunos de ellos, como por ejemplo Tales of the Abyss, que también se ha editado aquí, que no tenían en ese momento disponible el material. Legendia sí, era el que más rápido tenía. Había algún otro de los que tampoco se habían editado en España como videojuego. Y de todos, el manga que más nos ha gustado en cuanto a calidad y demás ha sido el Legendia para empezar uno de los inéditos. Pero tenemos en estudio todo lo que es Tales, sobre todo a la espera de que los distintos propietarios de los mangas nos vayan facilitando con más. Os quería preguntar sobre el resto del catálogo de Rubico Takahashi, ya que la cosa se ha quedado como se ha quedado después de lo que ha pasado con él, de qué planes tenéis, si vais a recuperarlo completo, si va a ser poco a poco, qué títulos interesan más, qué títulos interesan menos. ¿De lo de DT en general? Sí, lo que había publicado el DT, lo de Rubico, más de Rubico Takahashi. No. Sí. No, bueno, al principio nuestro interés hoy por hoy era continuar Rafa por el interés de la gente y sobre todo digamos el poder intercalar lo que eran los integrantes de Rafa con nuestra serie abierta del único a día de hoy que rima. Una vez terminada Rima sí que nos pudimos plantear otros digamos objetivos del único, pero por lo pronto tendréis los integrantes de Rafa y si no hay de momento más aquí, pasamos de momento a algunas de nuestros vídeos que nos que realmente duría, pues acaso a lo mejor alguno también nos interesa. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que antes comentar, que esto es lo que hacemos habitualmente cada día, que cuando recibimos las preguntas, cuando nos llegan preguntas a través de Twitter, yo sí las hago llegar a los productores, y nosotros intentamos responderlas todas, aunque a veces no podemos ser lo concretos que querríais, porque o bien estamos negociando, o bien hay terceras personas implicadas que todavía no está todo ligado. Dicho esto, vamos con la primera pregunta que ha hecho Cristina. Dice, Cristina, ¿vais a publicar más mangas de Arisa Calibra? No, porque estamos centrándonos en rescatar el suyo, como decíamos justo en la presentación de personalmente, que ha aceptado 50 de ellos en Zoom y formar el líder. Una vez pues, tanto hayamos visto que tiene suficiente éxito, así que tenemos algunas cosas que han venido a la colaboración de estudio, pero de momento no aparecerán más grandes. En algún momento, si alguna vez tiene alguna pregunta más, acá hay que se comenta o cualquier cosa, no podéis levantar la mano o pedir un micro, ¿de acuerdo? Porque en este caso tenéis la prioridad, obviamente, la estáis aquí presente. José Manuel Cruz pregunta, ¿cuándo vais a publicar la manga de One Piece a color? El manga de Dragon Ball a color que estamos haciendo ahora, pues viene por ahí, no es algo que hayamos coloreado nosotros. Sí, viene de Japón, tal cual ha publicado en Suecia, y de momento One Piece a color no existe. O sea, en el momento en el que a Suecia le diera por hacer One Piece a color, lo tendríamos en el estudio. De momento no, no es claro. No sabía ya. Claro. Otra pregunta. ¿Traerán la segunda temporada de Rosa de su Vampire ahora que está terminada? Hoy por aquí no hay previsto hacer eso, pero aquí no. Aquí hay una pregunta. Ya que Dragon Ball os parece que es complicado, ¿estaréis interesados en sacar, por ejemplo, la leyenda de Roto, que también es de Dragon Ball? ¿La leyenda de Roto? ¿Roto? Sí. Emblema Roto. Emblema Roto. Pues. Sí, perdón. Estamos interesados. Hemos estado comentando cosas que Square Enix es algo peculiar en nuestro mercado.
ni por qué se quedó parada, porque nunca se ha sido como se falta. Yo creo que es una serie, eso yo creo que le gusta muchísima gente. Es que no sé por qué lo dejan sin parada, por ejemplo. Es una cuestión de ventas. Realmente son series que hemos aguantado durante mucho tiempo teniendo, digamos, una recepción de público escasa, aunque parezca desde fuera que tienes muchos compañeros o compañeras que te gusten. Entonces es difícil porque cada serie tiene su negociación, tiene su discusión con la licencia, la discusión con, digamos, con tu canal comercial. Es muy complicado englobarlo todo y llegar, digamos, a una conclusión analítica. Te puedo contestar, pues no vende por esto, o no la puedo continuar por esto. Pero es una de las series que tenemos parada, no está cancelada, digamos. Son series que, como explicaba antes David, que han iniciado un ciclo como Puntos Firma, en el cual son series que están en estudio de viabilidad y poco a poco vamos viendo la manera de rentabilizarlas y de poder, digamos, continuarlas y contentar al público, tanto de Shoujo como de Shonen, en el caso de nosotras. ¿Está abandonada entonces, sino que está parada? No está abandonada, no abandonamos nada. Vale, muchas gracias. ¿Tenéis interés en sacar la nueva de Ken Akamatsu o en realizar los Fina, por ejemplo? No tajante. Buenas tardes. Me gustaría saber si sacaríais, como tenéis, como autor principal, Usawa, bastante buen y tal. Si sí, ya lo han preguntado, pero si tú negra, Yaguara, estáis interesados por la situación. Antes hemos comentado que a día de hoy lo que haríamos con Naoki Urasawa era continuar sobre todo con Javi, que prácticamente acaba de terminar más cerquito con el número 12, y lo que haremos es alternarlo con la serie abierta que tiene a día de hoy con Kodachi y Filibar. Y seguramente durante el año 2015 lo que tendréis es una periodicidad más corta para los volúmenes del rival. Más que nada porque entra en un momento de contenido importante, no quiero centrar sobre todo en eso. Después tenemos. Después de todos. La reacción de Félix. Sí. ¿La reacción de Félix? Sí, sigue el calendario de listo. Creo que has preguntado si aparte de Phoenix tenemos pensado reeditar algunas obras relacionadas con Zunga. Por lo pronto terminaremos Phoenix. A día de hoy las ediciones definitivas, sobre todo los amos de Zunga, lo que como podéis ver, creo que tenemos el arroz de la línea trazado. Y Phoenix, y lo que haremos es irlas terminando y después tenemos. Si dentro de nuestro fondo de catálogo entraríamos alguna reedición. Pero sí que me gustaría que, punto de sinceridad, si alguien quiere comentar cualquier crítica, cualquier cosa positiva, cualquier... También se levantó la mano. No todos los días los puedo tener aquí antes, los prefiero... ¿Me oís? Sí, levántate, por favor, que te vea todo el mundo. No me voy a criticar un poquito. Ah, sí, señor. Si quieres, ven aquí que se te está conmigo. A ver, hay una cosa que a mí, como consumidora de manga, me duele mucho. En todos los stands que tenemos por aquí nos suelen hacer un pequeño descuento, alguna oferta o alguna historia. Vosotros sois los únicos que no hacéis absolutamente nada. Tiene una explicación muy lógica. Yo no la sé, por eso es algo que a mí personalmente como consumidora me molesta. Te lo explico, nosotros como editorial aquí venimos en representación, ahora venimos a representar a nuestra editorial. ¿No se oye? Espera, me espero un minuto, un segundo, a que acabe. ¿Ya? ¿Se me oye ahora? Vale. Tiene una explicación muy lógica. Nosotros aquí venimos como editorial, ¿vale? A representar, digamos, nuestro grupo, pero sobre todo, el que tiene que hacer el descuento lo va a hacer, que es el máximo, el 5%, son las librerías. Si nosotros hiciéramos un descuento, digamos, el mismo descuento que las librerías, el potencial, digamos, el mundo de las librerías especializadas sería un error, desde nuestro punto de vista. Hay editoriales que aplican el descuento permitido por ley, pero nosotros, a día de hoy, creemos que no es la solución.
lógica que creemos nosotros que tenemos que tener aquí en un salón en el que hay mucha gente, en el que hay libreros, los libreros especializados que cada día o cada semana vosotros visitáis, y creemos que el stand de Planeta tiene que ser el lugar donde vosotros podéis abarcar y ver todo nuestro fondo de catálogo, nuestras novedades, ¿vale? Y consumir, si queréis consumir, pero sobre todo que sea el espejo que después, durante el año, vosotros podráis, digamos, marcaros los objetivos de me voy a leer esto. Yo veo gente en el stand que entra y sé que no se lo puede comprar todo. Y de, ostras, esto me encantaría, ¿vale? Sobre todo, lo que me encanta es que aquí lo pueden ver todo. Después van a su librería especializada y cada mes se comprarán, y porque cada mes tienes, digamos, pues el dinero que tienes para comprarte los uno o dos que te gustan más. Pero es otra visión que tenemos nosotros, digamos, de las cosas. Entonces el consumidor es diferente. Tú llegas aquí y ves y dices, ah, ¿por qué no hacéis descuento? Bueno, se hacen otros descuentos, a lo mejor para las librerías especializadas, pero las librerías especializadas profundicen, digamos, en lo que es la venta del lector. Lo que molesta un poco quizá es el tema de cuando licenciáis, que es un poco en plan, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser una serie? ¿Se va a parar? Así tenéis unas cuantas. Es la única pena que yo pondría. Esto lo respondió David hace, creo que hace 2 años y este año también. Hace 3 años o 4 ya, 4, que no cortamos ninguna serie. Sí. Yo entiendo la... digamos que seguimos viviendo del pasado porque hay series, digamos, que a día de hoy aún está por terminar, pero hemos empezado Florico. Creo que a día de hoy somos la editorial que tenemos más series mensuales prácticamente. Durante 2014 hemos tenido Florico y Magui, que son series, digamos, que salen prácticamente a la par en Japón, y lo que estamos es acortando tiempos y trayéndolas prácticamente al tiempo que en Japón. Entonces, entiendo por un lado que alguien tenga la incertidumbre, pero también creo que ya es hora de que después de 4 años sin cortar ninguna serie, intentando recuperar series de otras editoriales, se nos dé un voto de confianza, digo yo, ¿no?